Bueno, como bien decía Edgardo, está muy linda la construcción, realmente muy linda arriba, pero le voy a empezar retando. Le voy a empezar retando. ¿Por qué? Porque me dijo algo, me dijo que ayer hicieron champán y no me invitaron. Y lo debe haber solito. Y ahí me voy a poner peor todavía, porque no, eso no me gusta nada. Pero bueno, lo voy a perdonar, solo por esta vez. Pero mirá que come choripán el que pinta, hermano. Ah, ahí ya se complicó, no sé si pinto muy bien. Bueno, hermano, yo les quería compartir acerca del ánimo, ¿sí? Sinceramente, vine acá, voy a hablar del ánimo, pero ustedes ya me animaron a mí. Así que realmente verlos, ver las ganas con las que vienen, cómo disfrutan, cómo pueden compartir comiendo pastelitos, cómo tomando el té, estando un rato juntos. Sinceramente yo este mensaje no lo tendría que ni decir, pero lo veo en cada uno de ustedes y lo vi como una necesidad en mi vida. Muchas veces nosotros por afuera, no sé si les pasa, o por lo menos a mí me pasa, muchas personas vienen y me preguntan ¿cómo estás? Y vos que le respondés. Bien. Yo nunca escuché una persona que me diga ¿cómo estás? Mal. Muy mal. Todo mal. Nunca. Muchas veces decimos bien, pero ¿realmente adentro nuestro estamos bien? ¿Realmente pensamos exactamente lo mismo adentro de nuestro corazón? Yo pienso que muchas veces decimos bien para evitar que nos hagan más preguntas o para poder contarle a la otra persona qué nos está pasando realmente adentro. Y yo me ponía a pensar qué hubiera dicho el Señor Jesús. Y cuando él estaba caminando sobre las aguas en Mateo 14, 27, yo lo tengo todo anotado en la versículo. Ustedes, créanme que no voy a mover la Biblia porque a veces me es medio difícil, pero los tengo anotados y si alguno me confundo les pido mil disculpas. En el 14, 27 él les dice, pero que enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuántas veces en nuestras vidas necesitamos que el Señor Jesús nos diga eso? Tener ánimo, tengan ánimo, estén animados. Yo soy Jesús, no tengan miedo. Y yo me ponía a ver algunos personajes bíblicos que nosotros muchas veces los nombramos, sabemos sus historias. Si yo se las pregunto, muy probablemente las sepan mejor que yo. ¿Y cómo estos personajes bíblicos pudieron encontrar ánimo en circunstancias adversas? Es fácil que yo les diga tengan ánimo en una playa que es paradisíaca, que está todo bien, que no tenemos problemas, que no hay deudas que pagar, que no hay dólar, no hay nada, está todo bárbaro, ¿cierto? Ahora en el día a día es un poquito más difícil tener ánimo, tener el vigor para seguir en la vida. En primer lugar, les quería mencionar a Josué. ¿Todos sabemos la historia de Josué? Muy bien. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Creen que Josué lo tuvo fácil? No. Lo tuvo muy difícil, junto con Caleb. Yo me ponía a pensar, ustedes imagínense que había 12 personas que fueron a ver la tierra prometida. 10 decían que no, que era imposible, eran gigantes, nunca en nuestra santa vida los vamos a poder derrotar. Y 2 diciendo, sí, mirá, Dios nos va a ayudar, esténse tranquilos. Realmente, el pueblo, ¿qué debe haber hecho? No le fue fácil creerle a los 2 cuando había 10 que decían, no, esto es imposible, muchachos. Pensemos en otro plan B, tal vez Dios tiene algún errorcito. Yo creo que estuvo en una situación muy comprometedora, Josué. ¿Alguien que me pueda leer Deuteronomio 31, del 6 al 8? Son palabras que le dice Moisés a Josué. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te,
intimide. Muy bien. Yo creo que Josué, y esto es lo que él pensaba también dentro de su corazón, no solamente lo que le dijo Moisés, él sabía que Dios, que Jehová, iba a ir con él. Por eso cobró ánimo y no tenía miedo. ¿Sí? El primer punto que vamos a ver es que nosotros, si queremos tener ánimo, si queremos estar animados, lo que tenemos que hacer es caminar con Jehová. ¿Sí? Es imposible que nosotros podamos encontrar una felicidad genuina, un ánimo a seguir nuestra vida, si no es más que en Jehová. En segundo lugar, ¿se acuerdan de Salomón? Sí. Perfecto. ¿Quién fue Salomón? El hijo de David, exactamente. Rey de Israel. Rey de Israel, muy bien. ¿Hubo alguna persona más sabia que Salomón? No. No. Dice que era muy sabio, era una persona muy capaz. Pero, ¿qué tenía que hacer Salomón? Tuvo una misión que fue fundamental en su vida. El templo. ¿Ustedes les parece que era algo sencillo hacer el templo? O sea, a ver, arquitectónicamente era algo complicado, pero no lo pensemos humanamente, sino lo que él tenía que hacer. ¿Qué representaba? La presencia de Dios en el pueblo. La presencia de Dios en el pueblo. Era un compromiso espiritual. No solamente hacer un lugar, sino hacer un lugar para Dios. Y yo creo que ese fue un desafío, por lo menos yo lo veo como muy difícil. No es lo mismo tener que hacer algo bien que tener que hacer algo para el Señor. Es muy distinto. Nosotros tenemos muchas actividades y podemos hacer cosas muy lindas, como van a hacer las chicas que se van a ir a Victoria este sábado, pero lo hacemos para el Señor. ¿Sí? En 1 Crónicas 22:13, alguien que lo pueda leer, son palabras de David diciéndole a Salomón: entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Muy bien. En segundo lugar, para cobrar ánimo, lo que tenemos que hacer es poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés. Hoy nosotros tenemos todos los estatutos, tenemos toda la Biblia. ¿Sí? ¿Cuántas veces, lo digo en lo personal, la leemos y la dejamos ahí? Muchas veces no la aplicamos en nuestros corazones. Tenemos que ponerlo por obra. Realmente no es solamente seguir a Jehová, sino poner por obra todo lo que Él nos dice a cada uno de nosotros. Segundo lugar, David también le dice algo ahí cerquita, en 1 Crónicas 22:19, si alguien me lo puede leer. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan cómo se define en Hebreos a David? ¿Cómo era su corazón? Conforme al corazón de Dios. Dice que no. Es uno de los que se menciona que tenía un conforme corazón. Conforme al corazón de Dios, perdón, me hizo un trabalengo. Le está diciendo acá a Salomón: poned pues ahora vuestros corazones. También tenemos que poner nuestros corazones, nuestras acciones, ¿sí? Porque sería muy fácil dejarlo todo esto en un pensamiento que sea muy teórico, como quien dice, pero que no hagamos nada. O sea, está bien, yo sigo a Jehová, yo leo la Biblia, me la sé perfecto, pero no la aplico en ningún momento de mi vida. Más adelante, en 1 Crónicas 28:9, vuelve a resaltar este concepto y le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos
y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Nosotros tenemos que buscar a nuestro Dios, tenemos que saber cuáles son sus estatutos en su palabra y tenemos que cumplirlos con nuestro corazón. Tercer ejemplo, ¿se acuerdan de Nehemías? Muy bien, ¿qué hizo Nehemías? Muy bien, muro de la ciudad de Jerusalén. ¿Y cómo estaba Nehemías? ¿Cómo empieza el libro? Nehemías estaba saltando en una pata diciendo, uy, qué bueno, hoy la estamos pasando bomba. ¿Estaba así? No, estaba quebrantado de corazón. Exactamente, estaba quebrantado totalmente de corazón, Nehemías. Leámoslo en Nehemías 1, 3 y 4. ¿Alguien que lo pueda leer? Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Muy bien, Nehemías estaba, como podríamos decir hoy, destruido. Su ánimo estaba por el piso, no sabía qué hacer. Igual a mí me llama mucho la atención cómo Nehemías da vuelta ese ánimo, cómo logra transformar una situación que podemos ver que era negativa, que era fea, que era dolorosa, cómo la puede transformar en algo bueno. Y eso lo podemos ver en el 4.6 de Nehemías. ¿Alguien que lo pueda leer? El pueblo tenía ánimo. Cuando vio en un líder como Nehemías que trabajaba, que se esforzaba, que seguía al Señor, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que aplicar todas nuestras fuerzas, todo nuestro ánimo para trabajar en la obra del Señor. Acá recién me decía Edgardo, hay muchísimos ministerios. Está la reunión de señoras, la reunión de los varones, los miércoles, los domingos, la escuela dominical, los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes, etc. Y es buenísimo. Es por eso que nosotros podemos trabajar, y como me decía Edgardo ayer, estaban pintando y se estaban divirtiendo, la estaban pasando bien, estaban cobrando ánimo. Cuando nosotros trabajamos para el Señor, también cobramos ánimo, también nos alegramos y podemos regocijarnos de estar con otros hermanos. Ahora, yendo al Nuevo Testamento, ¿se acuerdan de la historia de Pablo? Sí. Bien. Vamos a Hechos 14:22. Vamos a leer un versículo. En Hechos 14:22. Exactamente. Confirmando los ánimos de los discípulos, dice en la Reina Valera 60. Yo le voy a hacer una pregunta. Y está, si nosotros leemos el contexto, está en ese mismo capítulo. ¿Qué le había pasado a Pablo? ¿Cómo estaba Pablo ahí? Había sido apedreado. Yo personalmente, si me quieren matar y me apedrean, ¿saben lo que menos haría? Confirmar los ánimos de las demás personas que me rodean, de los discípulos, de los otros creyentes. Yo no lo haría, yo lo digo en mi caso personal. No quiero serles mentiroso, porque si se los diría, creo que no lo haría, me sentiría atemorizado. Pero Pablo no, todo por el contrario, él seguía con ánimo y viendo cómo estaban los otros. ¿Sí? Y ahí es cuando nosotros aprendemos que no es solamente el yo, sino que hay otras personas en la iglesia y que nosotros tenemos que confirmar los ánimos de esos hermanos. Tenemos que
poder juntarnos, compartir un tiempo, poder hablar de la palabra, pero también hacer actividades seculares, ¿sí? No tiene nada de malo poder juntarnos a comer un día, poder compartir ahora que está el mundial, ver un partido del mundial, poder estar con otros hermanos, nos anima también a cada uno de nosotros. Hechos 23:11. ¿Alguien que me lo pueda leer? Acá le está hablando el Señor a Pablo. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Exactamente, el Señor acá vuelve a confirmar el ánimo de Pablo para decirle que tenía que testificar en Roma. Algo que me encanta de la vida de Pablo está en Filipenses 1:14. Voy a leer yo. Dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Cuando nosotros cobramos ánimo, también predicamos el Evangelio, ¿sí? Es importantísimo. Pablo estaba en la prisión, pero como nos dice en Hechos 16:25, dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo tenía ánimo, estaba en una prisión, pero no en una prisión espiritual, estaba en una prisión como este lugar, como cualquier lugar, era un lugar feo tal vez, pero él pensaba cómo seguir ayudando a los hermanos, y los hermanos, más allá de que Pablo estaba preso, seguían predicando. Y eso es algo que nosotros también tenemos que seguir haciendo. Muchas veces en la Argentina nos cuesta porque hay libertad, porque no nos persiguen, no nos pasa nada. Entonces decimos: y pero, ¿qué va a pensar la otra persona? Y mirá si me dice tal cosa. Hermanos, se está yendo a una cárcel espiritual la otra persona. Cobremos ánimo, prediquémosle. A veces no es solo eso, no es solo nosotros mismos, como decíamos recién, sino también los demás. Pero a veces los demás, ¿qué pasa? Yo estoy animado, está todo bárbaro. Yo estoy pum para arriba, como se dice hoy en día, dicen los preadolescentes o los adolescentes, dicen estoy pum para arriba. Pero ¿qué pasa con el otro hermano? Está triste, está desanimado. Y sería injusto si yo lo veo desanimado y le digo: ¿qué hago? Así, me doy vuelta y le digo: chao, nos vemos. Todo por el contrario. Primera Tesalonicenses 15:14. También les recomendamos, hermanos, que reprendan a los que no quieren hacer nada, que animen a los que son tímidos y que apoyen a los que todavía dudan del Señor y tengan paciencia con todos. Muy bien. En la Reina Valera 60 dice que alentéis a los de poco ánimo. Nosotros tenemos que ayudar a los hermanos, ¿sí? Está atravesando un momento difícil y tenemos que tener una, como se dice hoy, empatía con el otro hermano, saber entender el momento que está atravesando. En Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Muchas veces nos pasa al revés, y lo digo en lo personal, yo me siento desanimado y veo a un hermano animado y dentro mío empiezas a raíz del pecado de la envidia. Le digo: ¿por qué él puede estar bien y yo no? No, por el contrario, gocémonos con aquellos que se gozan, lloremos con aquellos que lloran. Sepamos entender a nuestros hermanos, ayudarlos a fortalecernos como iglesia. En 1 Pedro 5:2, les invito a que vayamos ahí, si bien es para los ancianos de las iglesias, bien lo podemos aplicar a cada uno de nosotros, lo que sea para los ancianos no quiere decir que dentro de nuestras vidas no lo podemos aplicar. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Saben qué? No serviría de nada que yo le dé ánimo a una persona
cuando pasaron 4 años de que estaba desanimado. Nosotros tenemos que tener un ánimo pronto, tenemos que ser cercanos a nuestros hermanos, tenemos que ayudarlos, animarlos y estar pronto. Para eso no existe otra manera que yo comparta con los hermanos. No voy a saber las necesidades de los hermanos si yo hago así. Me tapo los oídos y no escucho absolutamente nada. Pero, en último lugar, tenemos el ejemplo perfecto. Empezamos hablando de las palabras que nos decía el Señor Jesús y vamos a terminar con el ejemplo del Señor Jesús. Hebreos 12, por favor. 1 al 3, alguien que lo pueda leer. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Muy bien. Ese es el ánimo del Señor Jesús. El Señor Jesús es el ejemplo perfecto. Vino a esta tierra, tuvo una vida perfecta, sin mancha. Y más allá de que él estaba todavía en la cruz, ¿qué les dijo a los guardias? A los guardias no, a toda la gente que estaba ahí, mejor dicho. Perdónalo porque no saben lo que hacen. Realmente es sencillo decirlo, es difícil hacerlo. ¿Sí? Es difícil tener ese ánimo que tuvo el Señor Jesús. Tener ese amor para las otras personas y poder mostrárselo a todo el mundo. A nuestros hermanos primeramente que están en la iglesia. También a aquellas personas que tal vez conocemos en el trabajo, en el estudio, en tantos lados en los que estamos. Es por eso que el ejemplo perfecto es el Señor Jesús. Y sinceramente, hermanos, como ya les dije al principio, los veo muy animados. Y créanme que el mensaje es sencillamente para confirmar su ánimo. Que sigan haciéndolo, que sigan disfrutando, que sigan creciendo en el Señor, que sigan afirmando la fe. Eso es lo más importante de todo. Tal vez yo no soy precisamente una persona que siempre está animada, no me van a ver siempre animado, no les quiero mentir, porque tal vez me van a ver otro día y me van a decir, este que habló del ánimo, mirá, está cabizbajo. Pero es lo que nos dice la Biblia, así que animémonos. Vayámonos contentos hoy y lleguemos a nuestras casas contentos hoy. Que nos pregunten, ¿por qué estás hoy animado? ¿Por qué? ¿Qué pasó de bueno? Y decirle, fui a la reunión de ayer y realmente me fui animado. Me fui bien. Espero que cada uno en sus corazones se sienta así.